Hola, soy Sara Pardo, la R1 de Cirugía General del Hospital de Manresa, en la Fundación Altaya. Y bueno, primero de todo vamos a empezar con un vídeo de presentación del hospital y luego ya explicaremos la rotación de cirugía. Hola, benvinguts i benvingudes a la jornada de portes obertes d'Altaya. Soc en Ramon Santisteva i soc el cap d'estudis. Voy a dirigirme a vosotros en castellano para que podáis entenderme todos. Estoy absolutamente convencido, y os lo digo con toda sinceridad, que Altaya es una excelente opción para formarse como residente y os voy a explicar el porqué. Altaya es una fundación privada sin ánimo de lucro en la cual la docencia es uno de nuestros tres pilares junto, evidentemente, con la asistencia y la investigación. En Altaya podrás formarte en un hospital con más de 400 camas de agudos, en un ambiente cercano y amigable, pero exigente a la vez, en el cual tendrás oportunidad de hacer muchas manos bajo una adecuada supervisión de tu responsable. La ratio residente adjunto en Altaya es 1:1 en casi la totalidad de las rotaciones. Tenemos un potente y consolidado programa de formación transversal. A este hecho hay que sumarle las facilidades que damos para asistir a congresos y formaciones externas, incluso financiando parte de ellas. Además, todos nuestros residentes realizan rotaciones externas optativas en centros que han elegido ellos mismos, y muchos de ellos las realizan en centros extranjeros de referencia a nivel mundial. Todos estos puntos que os acabo de mencionar se plasman en la excelente valoración que hacen nuestros residentes en la encuesta de satisfacción que cada año realiza el Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña. Nuestros residentes nos puntúan claramente por encima de la media de los hospitales catalanes en la mayoría de indicadores de la encuesta. Estos resultados son públicos y los podéis consultar en nuestra página web si lo deseáis. Por ejemplo, en la pregunta final de la encuesta, ¿cómo valoras tu aprendizaje hasta la fecha? El 83% de los residentes de Altaya lo valoran como bueno o muy bueno, frente al 73% de la media de Cataluña. Pero las buenas valoraciones no se limitan al aprendizaje global y a la mayor facilidad para hacer manos, sino también en aspectos como la acogida, la integración, la supervisión en las rotaciones y en las guardias, y la facilidad que damos para asistir a congresos y formaciones externas. Otro hecho que me gustaría destacar es que Altaya ya cumplía la mayoría de reivindicaciones que se fijaron en el acuerdo de la salida de la huelga de residentes del pasado mes de octubre, por lo que la adaptación que tuvimos que hacer ha sido mínima. En fin, eligiendo Altaya no os vais a equivocar. Os invito a dar una vuelta por nuestro hospital y a conocer a algunos de nuestros residentes. ¿Me acompañáis? L'avantatge de fer la residència de salut mental aquí és que Altaya disposa de tots els dispositius assistencials necessaris, com són urgències, hospital de dia, hospitalització d'aguts i subaguts d'adults, hospitalització infantojuvenil, drogodependències, psicogeriatria, etc. Creo que Altaya es un buen hospital para formarse como residente de cirugía, ya que tiene un volumen importante de pacientes y nos da la oportunidad de hacer muchas manos. Además, no solo en cirugía, sino en todas las especialidades, nos da la opción de poder hacer rotaciones en centros importantes a nivel internacional. La confiança que ens transmeten els nostres companys és molt important. Ens ajuda a nosaltres a créixer a nivell professional i, a més, doncs, també ens ajuda a guanyar confiança amb nosaltres mateixos. I, al final, si guanyem confiança amb nosaltres mateixos, ho podem transmetre als nostres pacients. Treballem colze a colze, em sento una més de l'equip i estic molt contenta de poder aprendre dels meus adjunts. Des d'aquí Altaya es facilita i potencia a tothom que vulgui fer investigació a través de la unitat d'innovació i recerca. A més, a la nostra especialitat en salut mental, ara s'ha creat la primera càtedra de salut mental de Catalunya, que el seu principal objectiu és aquest, la docència i la investigació. Un dels punts positius que té Altaya és que aquí afortunadament mai et sentiràs sol. Al principi del teu aprenentatge doncs, la supervisió serà més exhaustiva, però a mesura que vas guanyant autonomia doncs, es va adaptant a les teves necessitats. Altaya és una institució universitària que aposta per la recerca i la innovació.
treballem dia a dia amb estudiants de diferents graus i diferents estudis, cosa que fa enriquir molt la nostra formació. Aquí me formé como médico especialista, recomendaría este hospital para venir a hacer la residencia. Es un hospital que tiene una gran actividad médica y quirúrgica y además un plantel de profesionales que en su ADN llevan la formación y el estar cerca del residente. Además, también con el plus de que es un hospital universitario. I també com a resident permet veure una visió integral i global del pacient i no només centrada en la seva patologia. Bueno, yo soy, como he dicho, Sara Pardo, y bueno, ahora empezaremos con la presentación de la jornada de puertas abiertas de la especialidad de cirugía general y del aparato digestivo. Aquí os dejo algunos correos por si os queréis apuntar y preguntar alguna cosa por privado a alguno de los demás residentes o a mí misma. Bueno, empezaré explicando un poco en cómo se estructuran las rotaciones durante la residencia. Hacemos, aparte de rotaciones en nuestro servicio de cirugía general, por donde rotamos por las diferentes secciones de las que disponemos, también rotamos en diferentes servicios de otras especialidades, como son anestesia, radiología, urología, cirugía vascular, cirugía plástica y UCI. Sobre todo en el primer año de residencia es donde más realizamos estas rotaciones en otros servicios y en segundo también. Entonces, destacar que también tenemos algunas rotaciones obligatorias en otros hospitales. Hacemos cirugía torácica en el Hospital de Belviche, luego cirugía esofagogástrica también en el Hospital de Belviche, que en total son cuatro meses. Y luego en el Hospital de la Mutua de Tarrasa también hacemos la rotación de cirugía hepatobiliar. Entonces, también se nos da la oportunidad de hacer rotaciones en el extranjero. Y disponemos de 4 meses para elegir una rotación externa que queramos en un hospital internacional o lo que nos interese. Y bueno, generalmente se promueve bastante esto y nos ayudan bastante a que consigamos unas rotaciones externas en centros de referencia. Entonces, destacar que las guardias, desde el principio, las hacemos en el servicio de cirugía general. Y los únicos servicios donde hacemos guardias son en el servicio de UCI, mientras hacemos la rotación durante ese mes, y luego en cirugía torácica del Hospital de Belviche también. Entonces, algunas cosas a comentar. El servicio está dividido en 2 equipos. Uno es exclusivamente de coloproctología y el otro equipo es mixto y está dividido en cirugía bariátrica, endocrino, de la pared abdominal. Luego también destacar que la cirugía de mama en nuestro hospital está formada por un equipo multidisciplinar donde tienen parte cirugía general, ginecología y cirugía plástica, por la que también rotamos durante nuestra formación. Luego solemos hacer unas 6 guardias al mes, siempre las libramos y las fechas las escogemos nosotros por orden de residencia. Destacar que los R1s siempre vamos acompañados desde el inicio y progresivamente vamos adquiriendo responsabilidades conforme vamos aprendiendo. Luego destacar que en cuanto a formación realizamos sesiones en el servicio cada viernes, donde aprovechamos para hacer presentaciones de temas de interés o de alguna publicación que hayamos conseguido en algún congreso. Y organizamos también sesiones de residentes cada 15 días en formato Zoom, en las que forman parte profesionales de toda España, de hospitales diversos, de muchos hospitales nacionales. Y bueno, para acabar, comentaré algunos aspectos positivos que te pueden hacer elegir la especialidad en Altaya. Comentar que es un hospital que
Somos 4 residentes y 16 adjuntos. En general hay bastante buen ambiente. Y un punto muy a favor es que hacemos mucha mano en quirófano. Y bueno, durante las guardias solo somos un residente de cirugía acompañado de 2 adjuntos. Esto ayuda a que tengas una buena supervisión durante las guardias y siempre ayudamos en quirófano, siempre nos lavamos y si hay alguna cirugía que es asequible para nuestro año de rotación, pues también se nos deja hacerla a nosotros como cirujano principal. Destacar que un punto distinto a otros hospitales que podáis ver es que somos, bueno, vemos urgencias de diferentes especialidades quirúrgicas, ya que en nuestro hospital no hay especialistas quirúrgicos de guardia presencial, de especialidades como urología, vascular, plástica, etc. Entonces, estas urgencias las vemos nosotros y pienso que esto puede ser un punto a favor en nuestra formación, ya que nos da un manejo de urgencias de estas especialidades que quizá en otro hospital no verías tanto. Y en cuanto a formación, bueno, destacaría que se nos da mucha facilidad para ir a cursos y congresos, se nos motiva mucho para presentar artículos, trabajos y tenemos unos tutores muy implicados y comprometidos con nosotros, con los que hacemos tutorías individualizadas, nos hacen un seguimiento continuado, bastante personalizado y bueno, tenemos también la opción de la planificación prequirúrgica mediante 3D y también bueno, destacaría que recientemente estamos introduciendo la posibilidad de formarnos con el entrenamiento con pelvic trainers y disección de cadáveres en la Universidad de Vic, ya que está asociada al Hospital de Manresa también, ya que como hemos dicho es un hospital universitario. Entonces, bueno, para acabar diré que yo, bueno, soy, como he dicho, soy la residente de primer año y todavía soy bastante nueva aquí, pero como experiencia personal acabaría diciendo que la acogida que tuve aquí fue muy buena, que me ha gustado mucho la elección que he tenido y no la cambiaría. Ahora vamos a poner un vídeo que hemos hecho. Y después haremos el turno de preguntas si tenéis alguna duda y queréis preguntar alguna cosa. Empezar a los escritores, si no. ¿Habéis visto ya algún nativo? No, no, no. El que, el que íbamos a ver se suspendió, ah, que era el chico de la fístula. Sí, sí. Ahí hay puertas abiertas. ¿Qué pasa allá? A ver.
Bueno, ahora si tenéis alguna duda, podéis preguntar lo que queráis. Bueno, les quitamos el lo del micrófono. O escribid por el chat, si no las preguntas. Sí, por la tarde, bueno, como R1 ya cuando llevas al principio haces algún quirófano de tarde, que es cirugía menor ambulatoria, y al principio empezamos acompañando a residentes o algún adjunto, y cuando ya llevas unos meses, yo ya he empezado, por ejemplo, a hacer quirófanos de cirugía menor por las tardes, pero cirugía programada como tal, en principio no, por la tarde. Sí. Sí, una cosa para destacar, que un poco lo he comentado antes, pero sí que en las guardias, por ejemplo, como somos el único residente y estamos con los dos adjuntos, siempre nos lavamos en las operaciones, siempre para ayudar, y luego siempre nos dejan hacer muchas cirugías, mucha mano, obviamente al nivel de que tú tengas, pero sí, sí, la verdad es que eso está muy bien. Ah, vale. No, las cirugías que he comentado en Belviche y Mutua de Tarrasa son obligatorias y están fijadas así. Las rotaciones externas es donde nos dejan elegir el centro y donde tú puedes elegir qué subespecialidad quieres hacer en concreto y dónde. Sí. Sí, bueno, preguntáis que si hay volumen de pacientes. Sí, la verdad es que es un hospital que, a pesar de no ser de tercer nivel, es bastante grande y la población que cubre es muy grande. Además, es un hospital que no solo cubre la zona de la comarca, donde es el centro de referencia, sino que también es el centro de referencia de muchas comarcas del alrededor. Con lo cual, la zona que abarca es bastante grande y esto que hace que de volumen de pacientes sea bastante grande. ¿Al ser una entidad privada hay que hacer alguna gestión especial? No. No, 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 no. No, porque la formación MIR es como en otro hospital, es como en un hospital público. Eso es exactamente igual, no hay que hacer nada especial. ¿Cómo valoras la parte docente personalmente en cuanto a cosas? Bueno, la parte docente, pues creo que en este centro es bastante potente. Como he comentado, hacemos muchos cursos, nos presentamos a congresos, intentamos presentar lo máximo posible de artículos para hacer presentaciones en congresos de cirugía, tanto nacionales como, bueno, todo lo que se puede, y la verdad es que, bueno, los tutores nos impulsan mucho a participar en cursos, no solo los obligatorios, sino otros que puedan aparecer, que puedan ser interesantes para nosotros, y luego también hacemos muchas sesiones en el servicio sobre temas de interés, tanto de adjuntos que puedan hacer una presentación de algo interesante, como nosotros, alguna revisión bibliográfica o alguna presentación de algún artículo que hayamos hecho. Hay unos cursos de AEC que son los obligatorios. Así, bueno, y pues hacemos muchos cursos que forman parte de la Sociedad Catalana de Cirugía, también de la Asociación Española de Cirujanos. Y todos estos cursos se financian y los hacemos todos. ¿Hay posibilidad de realizar la tesis? Sí, de hecho nuestra R4 ahora está haciendo la tesis. O sea que sí, hay horarios de 8 a 5. No, en este hospital el horario es de 8 a 3. Sí que tenemos alguna tarde al mes, que normalmente es cuando realizamos la cirugía menor ambulatoria que hemos comentado antes, pero el horario básico es de 8 a 3.
hacemos más las tutorías, algunas tutorías las hacemos después de comer y quizás sí que nos alargamos hasta las 5 y los días que hacemos la sesión esta de, que he comentado, de formación para residentes, pues también es por la tarde. Sí, tenemos parking. Sí, sí. Pagando, pero sí. Pero si no hay mucha posibilidad, o sea, alrededor del hospital hay mucha posibilidad para aparcar sin problema. Bueno, si no tenéis ninguna pregunta más, bueno, podéis hacer más preguntas, ¿eh? Pero bueno, yo os animo a que vengáis porque yo la verdad es que estoy muy contenta con mi elección. La verdad es que he participado en muchas cirugías durante las guardias. He hecho muchas cirugías yo como primera cirujana ya. No me esperaba que fuesen tantas realmente. Ya como R1, que todavía no he acabado mi año, por ejemplo, he hecho unos 10 apendicectomías, algunos abiertos y otros por la laparoscopia ya. Y luego, por ejemplo, drenaje de abscesos y todo esto también lo hacemos nosotros prácticamente desde el principio. Y no sé qué más. A ver. 3D, sí, en quirófano. Sí, la laparoscopia 3D tenemos en el quirófano. Y luego también tenemos impresión 3D y la opción de planificar las cirugías con 3D también. Cirugía oncológica, sí. Sí, sí. Bueno, de colon y recto, de estómago. Vale. Y lo que es hígado se deriva a Mutua de Tarrasa y esófago al Hospital de Belviche. Verde de indiosanina también lo utilizamos. No les digas que los pros y los contras. Bueno, los contras, quizás que hay algunas cirugías que obviamente en este hospital no veréis, como por ejemplo un trasplante hepático, cirugía de hígado, pero sí que es verdad que con las rotaciones externas esto se soluciona en el sentido de que tenemos esas rotaciones obligatorias de todo lo que no existe aquí, para poderlo ver y para poder ir allí a aprender sobre ello. Sí que es verdad que como un hospital no de tercer nivel, también tenemos los pros que he comentado, pues que hacemos mucha más mano, al ser muy pocos residentes, en cuanto a los adjuntos que hay, también no nos solapamos prácticamente nunca en las rotaciones, entonces siempre te da más mano eso en el quirófano. Yo creo que eso es un punto muy, muy positivo, muy a favor. Y que también, al ser pocos, también hacemos más piña porque somos solo 4 residentes y la verdad es que hay muy buen ambiente entre nosotros y con los adjuntos y todos. Bueno, también tenemos Twitter, que por allí podéis tanto contactar con nosotros si tenéis alguna duda más, como mirar un poco algunas publicaciones que hayamos hecho para ver un poco lo que hacemos y todo. Y bueno, ya he puesto por allí igual puedo escribir aquí los correos también, pues si tenéis alguna pregunta y nos queréis hacer. Por privado me refiero, tanto a mí estaré encantada de responderlas como a mis residentes mayores si les queréis hacer alguna pregunta a ellos también. Bueno,
Si no tenéis más preguntas, nosotros nos despedimos ya. Podéis hacernos las preguntas que queráis por redes sociales. Y bueno, os animo a que escojáis Manresa porque es la mejor elección y aquí os esperamos.